Como cada año, Beatriz Pacheco no podía faltar a esta cita y ya están aquí preparadas como si fueran Raya Real, dispuestas a cantarnos a ver con qué nos sorprenden. Venga, cuando queráis. Vámonos. Están indignadas, están indignadas las mujeres de Beatriz Pacheco. El aplauso del público, tímido aplauso del público para lo bien que lo habéis hecho. Un aplauso en condiciones, ¿no? Bueno, las mujeres de Beatriz Pacheco, radiantes, guapísimas, estupendas, maravillosas, jóvenes, todo. Pepa, me viene hoy muy a Agatha Ruiz de la Prada, pero bueno, se lo perdonamos. ¿Qué? Los maquillajes los tenemos puestos por lo menos, hijo. Pero eso no se dice. ¿Cómo no? No pasa nada. Bueno, que estáis estupendas, como siempre habéis cantado muy bien. Yo canté ayer, por eso cayó la tormenta. Hoy, un día buenísimo, han cantado estas mujeres de Beatriz Pacheco. Menos mal, porque lo de ayer no fue ni normal, hijo. Bueno, 25 años de las Cruces de Mayo y Beatriz Pacheco, ¿25 años montando la cruz también? No. 23, bueno, dos menos tampoco. Los primeros años los pagábamos nosotros en las flores. De eso sí me acuerdo. Que teníamos que dar cada una un poquito de dinero y los primeros años, no me acuerdo, fue un año o dos. Ya luego el ayuntamiento... ¿Pedía el material? Daban los materiales, pero... Y otras veces también hemos comprado flores otras veces también. Claro, la 25 años de las Cruces de Mayo, que tienen historia, pero es que Beatriz Pacheco también tiene mucha historia a sus espaldas, ¿eh? Mucha. 23 años montando la cruz y las primeras costeándolas de su bolsillo. Exactamente. Eso es un dato muy importante, porque muchas veces si no se toma la iniciativa, pues esto ni surge, ni continúa en el tiempo, ni nada de nada. Pero aquí estabais vosotras para darlo todo. Y aquí seguís. Igual, ¿eh? Estáis igual, no habéis cambiado 27 nada. 27 años, que vamos 27. 27 de asociación. De asociación. Digo, es que no me cuadra 25 de cruce, 27 de... No, eso es. Pero, ¿y siempre aquí, no? ¿O casi siempre? Siempre. Siempre. No hemos variado. Sí. Estáis pagando una hipoteca, ¿no? Estáis aquí. Sí, esto mientras dure la hipoteca, que está aquí, ya cuando se acabe. Estupendo. Pues mañana estáis también, porque me han dicho en algunas que, por ejemplo, la Hermandad de la Soledad, que mañana domingo no puede estar nadie y la suya la tendrán cerrada. ¿Vosotros vais a estar aquí? Sí, vais a estar.
Oye, experiencias en 23 años montando una cruz, montándola y viéndola al público que viene, tendréis un montón, ¿no? Y luego, por ejemplo, los que hablan en otros idiomas, ¿cómo os entendéis? ¿Cómo lo hacéis? Una mujer que ni la entendía preguntaba qué era. Ya ves, no estaba montada nada más que la cruz, no tenía. Que yo cómo te explico a ti lo que es esto, cruz de mayo, flores, yo qué sé. Flores. Es que yo no sé explicar, no sabía un latino español. El pero y la manzana, y bueno, es el pero. Y la tijera. Lo preguntan mucha gente. La cosa es que el pero es porque todo el que llega dice, está bonita, ¿eh? Pero... Y entonces hay alguien siempre le dice, pues corta lo que no te guste, no, o quita, ¿no? ¿Eh? Vale. Es que no... Mira que te digo, Paquita, que yo... No, que me voy a llevar una manzana al programa a partir de ahora. Para todo el que le ponga algún pero, digo, toma. Llévatelo. Bueno, el material lo cede el ayuntamiento, pero luego vemos, por ejemplo, decoración, que eso ya es cosa vuestra, ¿no? ¿Quién ha aportado este año, por ejemplo? Todas. Aquí no hay... Nunca. Oye, tenéis mucho oro, ¿no? Tenéis mucho oro en casa. No queréis empeñarlo, ¿no? Estáis contenta con vuestro oro. Está muy bien. Bueno, entonces ya diplomas tenéis también 23, por lo menos, ¿no? ¿O más? Bueno, tenemos para montar una tómbola de estas, un montón de casarros y de muchos regalos, ¿verdad? De 23 años, diploma. Antes daban lo que tú dices, un diploma al principio. Ya luego fueron un cantarito. Claro, son 23 años. Otra cosa que yo digo también, ¿cómo se os ocurre? Porque claro, 23 años montando una cruz, ya las ideas se acaban, ¿o no? No, pero siempre hay ideas nuevas, ¿eh? Este año, por ejemplo, yo veo que son ideas nuevas. Siempre hemos traído otras clases de... Y está bonita, es otra idea y también... Sí. Ah, sí, hombre, claro, eso es normal. Antes de montarla hay debate, ¿no? Hay debate encendido. Muy bien, me gusta Paquita ahí, sácalo todo. Hombre, ¿qué ha pasado? Es que, no, ha pasado? Que unas veces... Que hay debate. Ay, eso, que esa no me gusta, esta... El ramo ese me gustaría en otro sitio. Oye, que. Carmen Alba tiene algo. Trabamos, quitamos, ponemos y así vamos. Y te doy un clavelazo y tomo. Y me voy. No. Pero mira, te digo una cosa: mientras lo toméis así. Claro, también. Es que a veces también es importante. Es que todo no puede ser. Todo el mundo no puede estar de acuerdo en todo. Ahora, lo que sí que veo es que, por ejemplo, hay muchos motivos florales en los atuendos. Mira, flores, sí, amiga, flores, ahí también. No, vosotras ya sois más de fin de año. Una cosa. De fin de año. Esto no es flor, ¿no? Un ramito, eso es un ramito. Pues eso, flores. Todos los años buscando algún motivo floral para alegrar un poquito la cruz de mayo también. Me ha encantado, muy bonito. Además, ese rojo, ahí. Rojo pasión, ¿o no? Que no falte la pasión, ni el amor, ni nada. Hoy el amor, hoy el amor. ¿Dónde estará el amor de nosotros ya? Ay, yo qué sé, yo ahí ya no entro. ¿Dónde? Ya queda el cariño. Eso es, ya no son. Porque son etapas. Las relaciones son etapas, como la vida. Tú no puedes pretender que después de 30 años con tu marido sea como al principio. ¡Uy, 30! ¿Cuántos entonces? Yo voy a cumplir 50, cariño. Sí, voy a decir una cosa, está muy caliente, ¿no? No, perdón, no, pero... Muy caliente. Ah, como sí, mira. Y yo estoy frío y me has tocado y he dicho, uy, qué bien, qué caliente. No, ¿tú sabes lo que ha pasado? Que tenía las manos aquí metidas. Ah, vale. Las tenía aquí metidas, se me ha calentado yo demasiado, coño. ¿Y cómo tiene las manos pensado, libre, pues no? No, pero mira, manos frías, corazón caliente. Siempre se dice, yo siempre tengo las manos frías. Y ahora tú cuando me has tocado he dicho, qué caliente. Tenía las manos aquí. ¿Qué? Cortará. Bueno, que me alegro mucho de veros. ¿Me cantáis una para terminar o qué? Venga. Una así. Esa me ha gustado. ¿Esa es vuestra, la letra y todo? Muy bonita. Que estáis indignada, básicamente, que estáis hasta el moño. Ahora, tengo que decir una cosa, que hay una parte de la letra que dice, tú llegas a casa y no haces nada. Yo hago todas las faenas en mi casa, ¿eh? Cuidado. Como debe de ser. Todas. Como debe de ser. Ahí está. Es que una vez la canta el hombre, otra la segunda la canta la mujer, y la tercera la hombre. Y, o sea, cuando él dice, cojo la puerta y me voy, dice él, lo dice él.
No, os lo perdono. ¿Cuál? Mercedes, ¿nos aclaramos o cómo va el tema? No, la bien de la nieve no, por Dios. No, esa no me gusta. No la queremos todas. Bueno, si hace falta un villancico, ¿eh? Que tampoco. Ya que estamos a final de año, ya no, que estamos de fin. No, no, que eso trae mala suerte. El telle, sí. Y quería que le cantara un villancico. Le digo, ¿tú te crees que a estas alturas te voy a cantar un villancico ahora yo? Yo no lo cantaría porque para mí trae mala suerte. Venga, no cantar ya, fuera de fecha. Le digo, no me obligue a cantar, que yo no tengo ganas de cantar. Le decía. Venga, vámonos. Compi, vente, que van a cantarnos ya. Seguimos en este especial de las Cruces de Mayo. Cómo me gusta cuando vengo a visitar a las mujeres de Beatriz Pacheco, porque me regalan un pedazo de programa. Venga, ¿estamos o no estamos? Ah, la señora de los palillos. ¿Cómo toca los palillos? Antes me he fijado. ¡Qué maravilla! ¡Qué habilidad tocando los palillos! Bueno, pues si estáis viendo Canal Sierra de Cádiz, estamos en el Palacio del Mayorazgo, precioso, en uno de sus patios. Cruces de Mayo, que cumple 25 años en arco. Ya está mi amiga de los palillos. Podéis cantar la de Yo tengo unos palillos. Venga, voy a dirigir al coro un momentito. Muchas gracias, como cada año nos han regalado un baile y todo. Qué maravilla, estupendo, es que así da gusto. Me ha encantado que se ha incorporado el único hombre de la asociación, está ahí al fondo. Voy a solidarizarme con él, porque no, en solidaridad contigo me pongo aquí. Los dos únicos hombres de la asociación, no. Sí, hombre, ya lo sé, estaba de broma. Guapísima que viene aquí su mujer. El azul es que me encanta, qué bonito. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Que esto no ha hecho más que empezar. Vamos a continuar en Canal Sierra de Cádiz, Club de la Buena Gente especial, Cruces de Mayo de Arcos, que cumplen 25 años. Bien, pues esta es la cruz que hay montada en la entrada, en la puerta de acceso al Colegio Las Nieves. Ya veis qué preciosidad, maravillosa. Bueno, no es una, son tres. Una en el centro, de mayor tamaño, y dos pequeñas a cada lado. Hablando de pequeñas, como hilo, Aquí tenemos a la molinera infantil. Ella o lo ha entendido o se ríe por decir a ver qué ha dicho el tonto este. No, la molinera infantil, la dama, la otra dama y el corregidor infantil. Porque adulto no hay corregidor este año, ¿eh? Entonces, el corregidor se llama Alejandro, la dama.
Clara. ¿Clara? Natalia. ¿Natalia y la molinera? Natalia. ¿También? Vaya por Dios. Bueno, os adelanto ya. Natalia, la molinera, quiere ser policía. ¿Qué más? Cantante. Cantante. Modelo esta. Pastelera. Pastelera. Y creadora de Berrebo. Muy bien. O sea que ella nos va a llevar a todos al paro. Va a tener todas las profesiones, Natalia. Qué bien, ¿no? Bueno, pues nada. ¿Cómo lo estáis pasando en las cruces? Muy bien, súper bien. Que vais repartiendo un callejero de donde están las cruces, ¿a que sí? ¿Ves? Van repartiendo ellas el callejero ahí con una sonrisa, callejero para todo el mundo. De donde están situadas las cruces, en el casco antiguo, en el barrio bajo y repartidas por muchas calles de Arcos de la Frontera también. Y así de guapas tienen que ir en todo momento, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Es así o no? Sí. Efectivamente. Estoy en lo cierto, no me equivoco en nada. ¿O me equivoco en algo? No. ¿Estáis cansadas ya? No. No. Un poco, ¿no? ¿Hay hambre? Sí. Hay hambre. Ya he comido. Ella ya ha comido. Bueno, el corregidor infantil, ahí nos ha inmortalizado Luis Reyes. Es que Reyme ha sido Reyme toda la vida y seguirá siendo Reyme. Sácame bien, que ¿a qué he salido con los ojos cerrados? Mírala. Corregidor infantil, ¿cómo es ir con tres chicas tan guapas? Porque tú eres muy guapo. ¿Hay guapo o no? Él quería. ¿Sí? Cuéntamelo. ¿Cómo es? Me interesa, ¿tú querías? Porque en el concurso dice, ¿tú por qué te has presentado a este concurso y para presentarte corregidor? Y yo le digo, para acompañar a la molinera, que seguro que tienen que ser guapísimas. ¡Anda! ¡Qué bien os ha dejado, eh! Son guapísimas, la verdad, las cosas como son, ¿no? Más o menos. ¡Uy! Bueno, ya ahí las he estropeado. Vamos a dejarlo que íbamos bien. No, guapísimas, en verdad. Sí. Bueno, y tú tienes que llevar la indumentaria, la vestimenta propia del corregidor infantil. Aquí le vemos, muy guapo. A mí esto del cuello me molestaría un poco, pero tú lo llevas bien, ¿no? Sí. Ya no queda mucho, ¿no? Ya no queda mucho de recorrido. Bueno, son 33 cruces. Lo que pasa es que en el casco antiguo son 23 o 24, no recuerdo bien. 24. ¿Lleváis contadas cuántas van ya? 17. Eso, os quedan muy poquitas ya a punto de terminar. ¿Cuál es la que más os ha gustado? ¿Hay alguna? La de su tía. ¿Tía? ¿Que está dónde? En el parador. Y la primera que vimos. La primera. ¿La primera en San Juan de Dios? Sí. Lo vimos en el hotel de frente de San Juan de Dios. A mí también me gusta esta. De Puerta de Arcos. Ahí las dos divanes feas, esta, la del parador. Y la segunda que vimos me parece que era la segunda. Pues la opinión del jurado sobre las cruces de mayo, muchas gracias. Tendremos en cuenta vuestra opinión sobre esta etiqueta que te lo vas a cargar al final. Ahí, liada. Hala, pues ya está. Gracias a molinera y damas infantiles y corregidor infantil. Voy a ver a las mayores, que una es la hermana de quién. No, como ha dicho mi hermana. Ah, que se la ha dado tu hermana, vale. No, el mayor soy yo. Pues llamadme por favor a la... Vale, muchas gracias. Ahí está el público presenciando la cruz que se ha montado aquí, las cruces que ha montado aquí en las puertas del Colegio de las Nieves. También se me vienen las mayores un momentito para que pueda hablar con ellas, porque ya tenemos la opinión y la experiencia de las más pequeñas. A ver, las mayores, las veo más cansadas, fíjate, que a las niñas. Bueno, poneros por aquí si nos importa, por favor, molinera y damas, que se llaman ¿cómo? María. Lucía. Celia. Os veo cansaditas, ¿eh? ¿O qué? La calor, que es que ha hecho hoy calor, ¿eh? Visteis de fiesta anoche, claro, hoy ya. ¿Qué va? Mira, fíjate. Si hubiera salido en fiesta no me hubiera importado decirlo, pero la verdad es que no, que se me encanta. Muy bien, le he preguntado a ellas y a él por la cruz que más le ha gustado. No ha habido una, me han dicho varias. ¿A vosotras, por ejemplo? A mí la verdad es que una de las que más me ha gustado ha sido la de la mercedaria. Que, sí, de con ella. Que es súper bonita, además de lo que es la cruz. El decorado que tiene alrededor, ¿no? Y vamos, súper bonita. Esta y la de la Hermandad de la Veracruz. Me gusta también mucho. La del Hospital de San Juan de Dios, se lo han dicho ellas. ¿Y a ti, por ejemplo? La de San Juan de Dios. Esta es muy bonita y también tengo que decir que la primera, el color de la primera cruz me gusta mucho. Cómo está decorada también. La del hotel, sí. Puerta de Arcos. También lo han dicho. O sea que coincidís.
Pues nada, esto hay que elegir un jurado todos los años para las cruces, ¿eh? Ya vais por la, me han dicho la cuál, 14, 15. La. La 17. Ya os queda menos. Ya os queda nada. Y ya está Raúl, el delegado de fiesta, reclamando vuestra atención. Así que cedo gentilmente. No quiero, pero. La cedo gentilmente. Este muchacho no es que esté tocando los palillos. Es el gesto para irnos a publicidad, que en los medios se hace así. Y ya sabemos que esto es. Publicidad, que es sinónimo de dinero, ¿no? Pues yo ya sé que tengo que irme a la publicidad. Os ponéis todos y así salís las mayores y los pequeños, que estáis comiendo con el hambre que tengo. Que estáis comiendo patatas, ¿no? De verdad no puedo con vosotros. Es que le he preguntado antes, ¿tenéis hambre? Y me habéis dicho que no, y ahora estáis comiendo. De verdad que no os lo perdono. Bueno, gracias a las mayores, simpatiquísimas, guapas, no solo. Lo importante no solo el físico, sino lo bien que hablan, lo inteligentes que son. Lo preparadas que están, porque seguro que están estudiando, ¿no? Sí. Las tres, ¿eh? ¿Dónde? ¿En qué instituto? En Alminare. ¿Alminare? ¿Las tres? Igual al Peña. Ah, Alminare y Guadalpeña ahí a muerte. Yo voy con Alminare, porque estoy en Alminare. Más que nada, pero bueno. En Alminare. Pues muchas gracias. Damos paso a publicidad todos juntos. ¿Qué podemos decir? A ver qué se os ocurre. Que visiten Arco, que. Un pueblo fenomenal, ideal en esta fecha, ¿vale? También. Quiero mi programa. ¿Cuánto cobras? Quiero mi programa. No, que en esta fecha íbamos y en todo el año, yo creo. Qué bonito está el casco antiguo, ¿eh? Hay que decirlo. Es de un llamamiento del Ayuntamiento de Arco cuando lo vea, que tienen que dejar los pañuelos. Sí, todo, porque es que el trabajo, vamos, se tiene que ver. Todo el mundo. ¿Y tú qué? Que se lo pasen bien en la cruce de mayo. Me quedan muchas patatas por si queda alguna para mí. Venga, vamos a publicidad que ellas y él tienen que continuar. Y enseguida volvemos. Especial Club de la Buena Gente, 25 años cumplen las cruces de mayo. Madre mía, yo a los 25 no, pero por ahí las he visto casi todas, ¿eh? Las he visto casi todas. Que no parezco tan mayor. No, gracias. Vamos a publicidad.